Cargame de esa nombre ya, chay. Si, otro beat. Ah, a tiempo. Coño, eh, preparate, hay que preparar el trago de inmediato. Cuando tú te levantas y tú ves calle historia nueva de Jairín, de 69, de Anuel, you know what I'm saying? Esta vaina hay que preparar. Si yo me acabo de levantar, coño, pero esta a estar buena, o sea que hay que prepararse con un trago, coño. Yo no sé cómo ustedes dicen previously in the last episode en español. O sea, te ven cuando ven Dragon Ball Z O cuando ven una serie que como los primeros 10 segundos Te dicen como lo que pasó en el episodio anterior <laughs> Como previamente <laughs> Bueno, en el, en el último episodio nos quedamos Nos quedamos en esta historia donde dice La verdad y la realidad es bien fácil de manipular Manténganse despiertos y vivos No se dejen engañar de todos estos cantantes que dicen You know, blah, blah, todos los artistas lo hacen o lo hicimos en ciertos momentos Ok, eh, nos quedamos en esta historia Cuando estaba grabando y editando me enteré que durante ese tiempo, Yaelin y 6 ix hubieran subido muchísimas historias. Y iba a hacer un video de inmediato ahí, hablando de las historias de Yaelin y 6 Pero dije, you know what? Déjame yo no voy a dejarme un día. Déjame yo, deja que todo uno se duerma y vamos, y vamos levantando a ver qué es lo que. Hay. Si hacía videos de las historias nuevas, iban a subirlo otras y iba a haber demasiado contenido. Pero ok, aquí tenemos a 6ix9. So, vamos, vamos, vamos a entrar al Instagram de 6 tiene una historia Aquí ¿Qué está haciendo aquí? Aquí oh, estamos. Mírala ahí dando dinero loco. Todo se ve lindo tú se ve lindo todo se ve lindo Uno puede decir Uno puede decir cosas negativas de -9, Pero esto, esto siempre hay que apoyarlo Esto siempre hay que apoyarlo Independientemente De si es una mala persona ¿No? Estos actos hay que apoyarlo Pero ok Vamos a darle Yesterday, para adelante guys... uh, Ajá Comenzamos aquí Noticia 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 vieja No vieja Vieja Coño Y ya se aclaró todo el mundo sabe que esa joven mintió de su edad. Yo tenía 18 años, por eso el juez me dio probatoria y, serv y servicio comunitario, ¿ok? <laughs> you know what I'm saying? Hay que perdonarlo. Eh, primeramente, you know, Nine no 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 se crió con la educación, you know, de habla español, por lo tanto. <laughs> Su ortografía. Bueno, mira, yo voy a decir que eso es mejor que algunos frustrado que llevo por ahí, pero ok. Vamos a hablar. Vamos a hablar de ti ahora, coño. Tú teniendo 30 años, te enamoraste a Yailin con 19. Ay, 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 ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Eh? ¿Qué ustedes piensan de eso? Ahora voy a decir que aquí en Estados Unidos eso lo ven malísimo. Por eso yo quiero decir aquí en Estados Unidos, porque esto es muy dependiente de tu cultura, de dónde tú te criaste, o cómo te criaste. Ellos hay países. Mira, nosotros los otros días vimos, uh, no me recuerdo el país, o so discúlpenme, pero era una persona religiosa que a un niño le dijo que le besara con la lengua y todo. Ustedes, yo sé que lo vieron porque se fue súper viral. Eso es, eso es parte de, no, sé, no es necesariamente ese acto, pero en esa cultura hay cosas así. ¿Me entienden? Aquí se quejan cuando una persona de 24 o 25 está con una de 18. Entonces, el hecho de que una persona de 30 esté con una de 19 no es ilegal. ¿Pero qué piensan, ¿qué piensan de eso? ¿Ustedes creen que eso es un problema? Para tener perspectiva, cuando ella cuando tú tenías 20, ella apenas cumplía los 11 años. Mm. So, ok, so básicamente lo que él está dejando entender aquí es que cuando él tuvo 18 y la chica que mintió su edad tenía como 13, había por lo menos 5 años de diferencia. O sea que hoy en día, si la chica tiene 25, 69 tendría 30. En este caso, Anuel le lleva 9 años. Le lleva 11 años. Aunque la matemática de 69 está mala, porque el de abajo está 9 y el de arriba está 11. Pero ok, vamos a seguir la otra historia. Vamos, 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 vamos a seguir viendo, coño. Hipócrita, coño, eh, diablo. Siempre lo ha dicho. Pregunta a Anuel. Ay, coño. ¿Tú no acabas de sacar un tema con Rochi? Oh shit. Metieron a Rochy En esta vaina Coño Él cayó preso Por estar con menores Y tú Al lado De él Uf 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 Uf, uf. Uy Está fuerte tú aquí Está fuerte tú aquí ¿Tú me entiendes? Porque ahora tú estás metiendo a otra persona. 6-9 está metiendo a Rochi ahí. ¿eh? Yo no sé si tú deberías estar metiendo a otra persona ahí. Estoy muy curioso de lo que ha dicho Ro Rochi sobre estar mencionado de esta forma en las redes sociales. Él cayó preso por estar con menores y tú al lado de él. Doble moral. Siempre enseñas al mundo que eres un hipócrita. Eh, diablo. Y vamos a hablar un tema más. <laughs> si vamos a sacar cosas a la luz, dile al mundo que la razón que Yaelin no quiere saber de ti... Ay coño, es porque la la golpeabas estando embarazada, ¿no? No, 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 yo necesito un trago. No, 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 no. Ella teniendo cuatro meses embarazada, también la atropiaste con un Con carro quiere decir. En casa de campo. Casa de campo es una de las zonas más lujosas y elegantes uh, que tenemos en la República Dominicana. Es donde están todos los millonarios, donde viven todos los europeos, empresarios que se van a RD a vivir. Todos los alemanes con cuarto, todos españoles que you know, tienen empresas y todo. Todo, todo, todo toda la persona, toda la gente de Latinoamérica que son súper, ultra, mega millonarios que quieren... Quedarse a vivir en República Dominicana Suelen ir casa de campo En los mensajes lo tengo Donde le dices a Yailin Que fue sin querer ¡Ay, mi madre! ¿Él va a mostrar los mensajes de eso aquí? Yo tengo muchas cosas que hablar Sobre esto aquí Lo de... Pero, pero vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Re Esa es una historia de Yailin Que le está haciendo como Un screenshot Y luego la está subiendo entonces, ese, ese. Oh, shit. Ese como. Imagino yo que aquí la golpearon a ella y le dejó el morado. Ese fue Anoy que hizo eso. ¿Eso es real? ¿Eso es real? ¿Eso es lo que está preguntando 69 allá abajo. Real G. AK, eso es el real. Holy shit. Ok, espérate, espérate, espérate. Yo quiero ir como, como en orden. Yo sí me río. Si sí eres un narcisista. <laughs> ¡Ay, Dios mío! Dile al mundo que me golpeabas embarazada. Diablo loco, Yailin también dijo tamaya. Nunca dije nada por mi niña. Por mi niña. Pero nunca pensé que ibas a bajar así debajo, pana. ¡Oh, my God! Eh, espérate, espérate, vamos a la nueva, vamos a la nueva. ¿No nos dicho nada sobre esto? Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma para decir que yo te daba y tratar de meterme preso. <laughs> What? Jamás pensé que alguien cayera tan bajo que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad. Brr. ¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Bah, mentirosa. <laughs> El diablo, coño. Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público la atacara cuando yo dejé verla al mundo, que estábamos juntos. Pero antes de eso, hacía lo que fuera para que una foto mía y de ella o algo saliera a la luz de que ella y yo hablábamos. Oh, shit. Ok. No se dejen engañar. La verdad convence. No grita. ¡Qué mentirosa! ¡Wow! Ok, 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 vamos a ver qué más. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, I like it. Uh -huh, uh -huh. that's the one. Mm -hmm, mm -hmm, I like it. Um... Ok, so esto es básicamente respondiéndole a la parte donde 6ix9ine le dice sobre que Arnold tenía 30 mientras que ella tenía 19. Exactamente. Cuando ella era menor, yo no existía en su vida. Exactamente. Ella 10 años... Y yo 19... A esos 19 años de edad... Yo estaba con Astri pariendo a Pablo... Oye, ¿tú estabas pariendo? Uh, lo leí mal... Yo estaba con Astri... Y Astri estaba pariendo a Pablo... Imagina yo... Ok, porque... En familia... Gracias por aclarar eso... Vuelvo y te digo... Nosotros no apoyamos violadores... Ni abusos sexuales... Ya legalmente ella podía sin... Como habla Anuel? es que yo no me espero eso a veces cuando yo estoy viendo a esta gente, like, you know what I'm saying, que uh, <laughs> son profesionales y tienen muchos seguidores. Yo, yo, como por ejemplo, esta frase: Yo legalmente, ya legalmente ella podía tener uh, relaciones sexuales, ¿me entiendes? No, ya legalmente ella podía chingar, <laughs> like, what the fuck? Ya legalmente ella podía chingar cuando sí. <laughs> Yo, esta gente, loco. Oh, shit. Y mira, que yo no fui ni el primero, ni el El diablo A mí, por eso no te importa en ese momento. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Y como quiera le di un niño. Eso eh, vamos a ser sinceros Eso habla mucho de ti también. La you know what I'm saying Porque uno puede leer esto y es como que loco, diablo. Lo que está diciendo que Jairín ya le da 18, 17 años le hubiera dado medio mundo. Aún así, le dite hijo. O sea, le diste un bebé. No joda. No joda. No joda. Y no van a saying? No joda. Cuando yo la conocí ya ella estaba famosa y era suficiente grande o era grande suficiente para <laughs> ching. A todo lo que ella quisiera. Y vivía sola en su propia casa. No trates de justificar que abusaste de una menor de edad. Una niña de 13 años. Nadie con 18 años mira sexualmente o con deseos a una niña de 13 años. Ella te pudo decir la edad que quiera. Yo tengo un hijo de 10 años y la diferencia entre 10 y 13 no es nada. Brrr. Espérate, no. Espérate, no. Eso es muy dependiente de las características de las mujeres en tu país. Y aquí cualquier domicilio. Que de lo que yo voy a decir, puedes confirmarlo en los comentarios. Cuando un turista va a RD, si es hombre y tiene pensado you know what say, y uno guarancéño le gustan las mujeres dominicanas, lo primero que nosotros le decimos a ese Tigre es, pregunta por la cédula. Tiene que preguntar por la cédula. Tiene que preguntar por la cédula. No importa si es a ti dice que tiene 20, 25, 30 años. Pregunta y que te enseñe la cédula. Ellos hay países, es siendo uno de ellos, donde la gen nuestra genética es demasiada buena. You know what I'm saying? Literalmente lo es. Tenemos mujeres con de los mejores cuerpos que tú vas a ver en el mundo entero. ¿Por qué? Porque con nuestros antecedentes. Son africanos, esas mujeres africanas son las que mejores cuerpos tienen en el mundo entero. Nosotros descendemos de ahí, entonces tenemos esa genética. Por lo tanto, yo conozco situaciones donde había un chico de 16, 7 años que estaba en, la, en, la, en el mismo colegio que yo, que estaba con una chica de 12. Y yo, todo ese tiempo que lo vi junto, pensaba que la chica era más vieja que yo, porque yo tenía 15. Yo pensaba que ella era más vieja que yo, por cómo se veía. Resulta que los padres entraron en esa situación y eso fue algo muy polémico donde los padres querían ponerle cargo al chamaco y todo. Y ella no quería que lo ama, que no le haga eso you know, y todo ese tipo de cosas y no, no le pusieron cargos. Pero el punto de esa situación es, todos nosotros pensábamos que esta chica era viejísima. Muchos de nosotros que veíamos el pana con su novia. Ni, ni pensábamos, ah, él está con una chica de 12 años. Ni sabíamos la edad, pero simplemente por verla Yo ellos, tú pensabas, bueno, lo más seguro tiene eso como sus 15 años, yo no soy 16 años. Roja Tipa tenía 12 años, 12 o 13 máximo. Ellos hay mujeres, y mujeres, si me están viendo, ustedes pueden hablar si ustedes son unas de estas. Ellos hay mujeres que desarrollan demasiado rápido. Por lo tanto, va a haber mujeres que pueden tener 15, 16, 17 años que aparentan de 20 y pico. Yo era uno de esos. Yo era un chamaco cuando tenía 14, 15 años, tenía. tenía dos. La mayoría de estas barbas que están viendo la tenía. Entonces, cuando la gente me dice a mí, cuántos yo tengo? Y yo decía que tenía 14, 15. Mucha gente pensaba que yo tenía 25 a 30. You know? Me recuerdo cuando trabajaba en Walmart, aquí también pasó algo uh, similar. Vino un chico ahí, tenía como 20 y pico de años. Y la dummy que estaba trabajando ahí tenía 17. Estaba trabajando en el subway que está dentro del Walmart. Y están hablando y todo. Y cuando el chico le dice, ah, dame tu nombre y todo, y le da el número y toda la vaina. Uh, y le pregunta a Yon ahí, pues chaval, how do La tipa le dice: Y este tigre se fue ni ni apuntó el número, se fue corriendo. Así que está supuesto hacerlo. Y you una know buena se impide, Pídele, pídele Que te muestre la cédula. Si está en RD, que te muestre la cédula, 100%. Que te, mu te muestre la cédula, 100%. Yo diría que te muestre la cédula donde sea que está. Pero específicamente en el RD, consejo para todos los que vayan a RD, que te muestren la cédula. Que te muestran la cédula en RD. Hay muchas mujeres que aparentan de 20, 25 años, desarrollan demasiado temprano, tienen demasiado cuerpo. Que te pida que te enseñen la cédula. Piden esa vaina. ¿coy? Y esto viene todo porque él dice: Los niños de 13 años parecen claramente niños de 13 años. Eso no, es, eso no son todos. Yo era uno de esos, como dije. Yo parecía muchísimo más viejo. Siempre. Tú eres un enfermo mental, cabrón. La corte te declaró culpable, ¿eh? Cabrón. Que saben que ella dijo qué. El juez te sentenció culpable. Tú aceptaste culpabilidad y punto. Jesús Santísimo. Luego le dice de todo aquí abajo. Violadolito. Um, aquí en esta discusión tú no ganas de ninguna forma. Cabrón. No hay manera de limpiar eso que tú hiciste. Hay manchas en la vida que son permanentes y esa es una mancha de esas. Lambebicho. Justifica que choteaste toda tu vida, todo lo que quieras, pero la pedofilia, esa jamás va a ser justificable. Ok, ¿qué dice aquí pedofilia, ah está en inglés. Es un psiquiátrico disorder en which an adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual attraction to pre. Pero espérate, toma en cuenta lo que estoy diciendo, no. Porque aquí dice arriba eh, tiene que ser principal o exclusivamente a la gente, you know, De menor de edad. O sea. Bueno, vamos a ver, lo traduce aquí Aunque lo eh, que dice aquí Adolescente, mayor el experimento de Una atracción sexual primaria O exclusiva, sí, como dije Ajá, primaria o exclusiva Hacia niños Pero entonces Si tú no estás atraída exclusivamente a niños Y solamente es como Algunos, un ejemplo O de vez en cuando, o un poco Entonces tú no eres un pedófilo Coño, me estoy... Yo pensaba que era cualquier tipo De, de, de atracción hacia los niños like, No sabía que se especificaba Que tiene que ser como eh, tu, tu, tu atracción primaria o exclusiva, ¿What the fuck? Pero entonces esto va en contra de lo que le está diciendo sobre sex sobre, eh, Nine, Porque, aparte de que ese caso ya hablamos de eso en el, en el último video, um, o sea, él no hizo nada con la chica. A menos que él esté diciendo que sex Nine tiene una atracción sexual primaria o exclusivamente uh, hacia niños, preadolescentes. Esto va en contra de lo que él está diciendo porque él está con Jaylen ahora mismo. Yo no ¿Y no es una menor de edad. La definición de Google lo dice: 13 años es el último nivel de pedofilia. No te salvaste de esta cabronazo. <risa> <risa> ok, 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 ¿qué tenemos aquí? Ok, y ya, me fui. Dígame un millón de stories al año. Todos los que tú quieras. Pelabichito. En la vida real, nadie te respeta, ni te quieren en ningún lado. Te odian más de lo que te quieren porque eso es lo que tú mismo te has ganado. No porque tú eres una víctima. Yo soy el cantante que más controversias he enfrentado en esta industria. Hell fucking no. What the fuck are you talking about? Para absolutamente nada. ¿Qué controversias? Bro. Tú no estás enfrentado ni a en la cantidad de controversias que el mismo 6 ix 9 tiene. Aparte de muchísima gente como The Baby que están cancelados en todo, que todos los sponsors de él lo no han dejado, o mucha gente que, han, están, están en la, que tuvieron muchas controversias y que mataron pila de gente también y que están en la cárcel de por vida. A um, mí, yo creo que se especifica aquí cuando dice que eres el cantante con más controversias, para absolutamente nada. ¿Cuáles son las controversias en las cuales no estado para él ser el, el cantante con más controversias que se ha enfrentado en esta industria? What the fuck, you know, Hasta Eminem tiene más controversia. Con todas las letras, que el, eminem, cada canción de él fue controversial cuando estaba saliendo. Y una canción dedicada a Britney Spears y Christina Aguilera Christina aguilera y Insane y Backstreet Boys y Benzino y un sinnúmero de gente. El, ok, yo no sé de dónde viene que él es el cantante más controversial, pero ok, posiblemente y le he enfrentado a todas como un hombre. Está bien o mal, gano o pierda, las enfrento. Tú enfrentas a la tuya sin hombría, sin dignidad, sin respeto, gastando dinero tratando de comprar a Molly y aceptación. Y siempre serás conocido como el ratón más famoso que este mundo ha conocido. ¿Más que el de Ratatouille? Esa ver que estaba buena. Eh, Díganme que ustedes quieran Ratatouille, estaba buenísima, loco, coño. Oh, pero ok, ya ya nos dijo que se fue. Oye, pero se fue Y hay 2, 3, 4, 5, 6 Todavía más qué será ¿Será que ¿De qué serán esas historias? ¿Será que dejó la conversación? Ok, so vamos, va vamos, vamos a dejarla aquí Vamos a ver qué es lo que hay aquí Entonces uh, Yo sí si me río esto, esto ya lo leímos so, ¿Con cuál no vamos? Vámonos con, con Mierda Ay, I mi mean Vamos a la de Vamos la de la Deja de ponerte los papeles de buen padre. ¡Ay, mi madre! Sigue y voy a subir los mensajes. Por favor, dime que ya subió los mensajes. Por favor, dime que ya subió los mensajes. No, yo voy a decir algo. Vamos a hablar de esto. Va, lo de Yailin es serio. Vamos a hablar de esto. Ok. Dile al mundo que me golpeaba desembarazada embarazada. Yo voy a decir algo. Yo sé eso, tigre, que yo. Uh, me gusta empoderar a las mujeres. You know what I'm saying. Si tengo una chica, voy a apoyarla voy a intentar hacer todo lo posible para que sea la persona más exitosa. Hasta si es más exitosa que a mí, a mí me da igual. Yo no me siento menos por eso. En los lugares corporativos, yo estoy bien con que le paguen igual que a los hombres. Yo no tengo nada de, de, de ese machismo. A mí me da igual esa mierda. Eso no me afecta a mí. So en ese caso tú puedes decir que soy un feminista, ¿verdad? Quiero igualdad. La palabra importante siendo quiero igualdad. No tu igualdad. Quiero igualdad. Ya que hay mucha gente que usa: en, eh, yo quiero igualdad en esto, en esto, en esto, en esto, pero en esto yo no quiero igualdad. No, yo quiero igualdad total. No elijas en lo que podemos ser iguales y en lo que tú deberías de tener una ventaja, ¿vale? Tomando eso en cuenta, hay que ser súper claro. Todo esto es una acusación. Están acusando a Anuel. Esto es todo allegedly, como decimos en inglés, o oh, supuestamente. Esto no significa que pasó, ¿ok? Y nada más le voy a decir esto a Jaylin. Debería de haber consecuencias grandes y graves para las personas que mienten sobre estas cosas. Yo no estoy diciendo que ella está mintiendo. Solo estoy diciendo que ha pasado muchísimas veces donde una persona miente sobre estos actos y se da y dañan la reputación total de la otra persona. Hasta si luego se dan cuenta que era como mentira en la cabeza de cierta gente, siempre se queda esa imagen para siempre. El mismo 6-9 es ejemplo de esto. Tomando eso en cuenta, tampoco significa que esto es mentira. Esto puede ser verdad. Solo quiero decir eso antes de proceder con este, con este tema y que lo tengan en cuenta. Okay. Cada, cada persona que está hablando aquí está hablando para su beneficio. Ya quiere que la vean de cierta forma, Anuel quiere que lo vean de cierta forma, y 6ix9ine quiere que lo vean a él de cierta forma. Son en la primera historia ya lo acusa a Anuel de que le estaba dando golpe. Deja de ponerte de, 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 los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí, que necesito dinero para la renta, para Pampers, hay que ir a lo pample, para la niña, para la leche, para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban Gente con J <laughs> Ok En algún lado el residente debe estar furioso Uf. Me hace pensar si esto aquí De eso de sigue y voy a subir um, Voy a subir los mensajes Es lo que hizo era que en la historia de él Diga bueno ya me fui o sea, porque ya no él decía, dije, que él tenía muchísimo tiempo, que él estaba listo para hablar de esto todo el día y luego de repente dije que ya me voy. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada. Loco, a mí me gustaría saber cierta verdad. Diablo lo que es, por eso que digo que cuando las mujeres dicen cosas así o hasta si los hombres dicen cosas así, mira, voy a decir algo, deberían de poner evidencia, debería de, ella debería de subir sus mensajes hasta, ya que ya que dijo eso, debería de subir los mensajes. Porque que estos son estos son acusaciones graves. Estos son acusaciones graves. Uh, no no dijo nada sobre esta vaina. ¿Cuál es su próxima historia? Yo leí esta ya. Uh, sí ya yo leí esta. Ahora diviértete en tu propio circo payaso y quédate hablando solo. O gasta más dinero y paga para que alguien sienta el compromiso de tener que darte el oído o el ojo para que te desahogues y te vean. Te den tiempito de calidad y te escuchen y pretendan que les importa tu vida Imagino yo que estoy estirando la six nine ya que el 9 nine suele dar muchísimo dinero y ayudar a esos que están alrededor de él y algo no le estoy diciendo que básicamente esa gente solamente están ahí porque tú le haces tú le haces esos favores le, las ayudas si si no nadie te escucharía o a nadie le importaría <laughs> ahora me fui de verdad es que <laughs> ahora que me fui de verdad porque ¿qué? yo me imagino ¿no? Era ahí. <laughs> Espérate Pero... Y ya, me fui. Hmm. Coño. Tienes alto. No, espérate, 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 espérate. No, 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 no. Hmm. Ahora diviértate en tu circo, payaso. Ahora sí me fui. Hmm. Coño. <laughs> Ahora me fui de verdad. Es que tú de <laughs> verdad es triste, cabrona. Te la tengo. <laughs> que recordar Por eso es que tú Vivías fingiendo Todo el día Y toda la noche Ok, se so parece que Él no responde lo de Yilin, So Vamos a ir. Yo tengo todas las pruebas aquí Que hasta mi propia casa Tuve que comprar Ya que ni para eso Serviste ¿eh? <laughs> Y no seguiré Subiendo estados Cuando tú quieras Subimos todo ¡Jalen! Uh, yeah. Fuego, fuego Fire, fire Fuego tengo, tengo el fuego aquí Tengo el fuego Tengo el fuego Prende por favor Prende, prende Prende Fuck, prendí un poco, coño. Ah, uh, ok, ok. Para que se muera el diablo 4. ¡Cuatro, ¡Cuatro diablo! Como el videojuego que cada vez Ah, para que se muera el diablo 4 veces, ok. Uf. Esta foto. Hay fotos que dicen mil palabras y una enseñar Esta es una de ellas. Mm. Mm. Es difícil opinar de esto. Es difícil opinar de esto. Puedo opinar como general y decir. Si esto, si esto le pasó a ella, yo no miraría a Noel de la misma forma. Ya nosotros los latinos tenemos un mal nombre you know what I'm saying, de, y no van a Y esto se, seguiría el maldito estereotipo que tenemos los latinos. Eso es lo único que voy a decir sobre eso. Pero quiero ver más antes de yo poder opinar sobre esto. Los mensajes o algún tipo de evidencia. Bueno, la foto es evidencia. <coughs> pero la foto no te dice si... Like, no muestra a la persona dando, o so, si sí vemos que, ah, que tiene un morado y que sí hubo una golpeada aquí, pero no sabemos si esa golpeada fue necesariamente de Anuel. Sex9 dice que sí vio las cosas, you know. Dice que vio los mensajes y hasta donde Anuel le pidió perdón por you know, chocarla con el carro y todo, pero bueno. Ok, so Anuel se fue. ¿Cuáles son las próximas historias de Anuel? Rochi ah, pues que sigue, sigue A Rochi le desestimaron los cargos porque fue inocente. Ah, se me olvidó recordarle esto al pedofilito oh, shit. Este que se declaró culpable Ok Ya, 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 ya Me fui Ahora sí pero, look, ¿cómo que? Ay, listen, Anuel, a, a Anuel es como, la like, me recuerda como a un teenager, loco O, o, o a Mick Mill, cuando Mick meo estaba tirando a Drake Que en Twitter comenzó a subir como 20, 30 historias sobre la situación Y no podía parar, tenía los deditos calientes Los, los deditos de Anuel deben de estar fucking cogiendo fuego Se está quemando el fuego, coño Vamos a la otra eh, Y él sigue Nunca he sido abusador, y eso todo el mundo lo sabe Eso todo el mundo lo sabe. Ok. <laughs> los latinos de esta generación nueva aprendieron a ser. Hacer... Diga <laughs> sí, que los latinos aprendieron a ser románticos de verdad. Y a tratar a una mujer bien de ver, no, 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 mira, yo soy latino, vamos a ser sinceros, loco. nosotros los latinos somos una mierda, somos una mierda con la mujer, vamos a ser sinceros, nosotros somos buenos enamorando, eso sí, somos buenos enamorando, somos buenos bailando, somos buenos haciendo actividades acrobáticas en la cama y vaina así, pero cuando se trata de, de. Hay un porcentaje, tenemos un porcentaje que es más alto de lo que debe de estar. Pero eso es otro tema y eso alargará el video mucho más largo porque yo allí iba a sacar muchísimas estadísticas de muchísimos de los países de Latinoamérica y el porcentaje de ello, de la cual hay una chica que dice que fue golpeada en una relación que está súper alta, pero eso es como dije, eso es otro tema. Vamos a seguir. El que crea la palabra de un violador, ratón, sabiendo que es violador y ratón, se debe violar el mismo. Loco, esta novela también que la de Netflix, madre Por favor, que no se acabe esto, loco. Que por favor, que cuando yo sube este video, que haya como 20, 20 historias, me decirte, trago. ¿se me fue esto ya? y you no know? por, <laughs> por todos los boquetes que existen en su cuerpo. ¡Ay, mi madre! Pero él loco okay, eso. Estamos quedando historias, pero yo quiero asegurarme de algo. Él dijo, y ya me fui aquí. Luego sube una historia en la cual vuelve a decir, y ya me fui. Luego sube otra historia en la cual dice, luego, y ya me fui. Luego sube otra historia... Luego, otra historia Número uno, desde antes de conocerte El mismo día que salí de preso Ah, y bebé, la escribí yo Pero, ¿Anuel escribe sus canciones? O sea, digo, no su canción ¿Anuel escribe canciones? Yo pensaba que Anuel era como eso que él, él no dijo como una vez que él no escribe Que es como freestyle y todo Por eso no has vuelto a pegar un tema más nunca en tu vida Coño Tú no eres pai ni de tus hijos Que no los cuidas ¿Papá? ¿De quién? A ti yo no te quiero ni de hijo. <laughs> porque yo no tengo hijos chotas. Eh. <laughs> okay, ¿qué dice aquí, Anuel? ¿Número uno en el Billboard o algo? Eh, número uno, Top and Albums with Debut álbum regalada la muerte. Tengo un legado de número cuatro álbum. Número uno en el Billboard. Estamos el día porque tú eres número uno en los Billboard. Yo me recuerdo cuando yo hablé sobre esta vaina. Porque él siempre estaba con el número uno en los billboards. Y luego yo aclaré que él es el número uno en los billboards, pero un número uno en los billboards, you know, diferente, ¿no? Como él, que verdaderamente cuenta. Y. <laughs> me recuerda a todo la anualito frutado, <laughs> Buenos momentos. ¿A quién tú prendiste? Tú no prende, ¿ah? ¿eh? Usaste, usaste la palabra prender y me acordé de lo que te pasó en el gym. Tres civiles te vieron y te prendieron. <laughs> Está hablando de la golpea que le dieron en el gym en la Florida. <laughs> ok, aunque aquí, aquí es donde dicen la gente que yo estoy defendiendo a 6-9. Y no es que estoy defendiendo a 6 Nine, es que a mí me gusta aclarar las cosas. Porque aquí el, a veces se habla sin contexto y como tengo el contexto para yo quedarme callado, para eso se lo digo. Esa gente no eran tres civiles. Si miramos a civiles como personas inocentes que no están involucrados en nada, gente de tu día, a día gente que están en su vida día a día, ningún pleito, ningún problema, en, o ni en parte de ninguna organización que tiene un beneficio en la caída de, de, del individuo, en este caso Six Nine, ellos no eran tres civiles. Esa gente eran Latin Kings. Los tigres que le brincaron a 6-9 eran pandillas. No entiendo por qué, qué ponen civiles. Por eso que yo digo que él intenta a veces de manipular la información y luego cuando tengo que venir yo a aclarar estas cosas se ve como que estoy defendiendo a 6-9. Y yo lo dije en mi último video. Al final del día, 6-9 por estar en la situación se ve, mal, se ve muy mal. Y dije, yo no te estoy intentando de tapar el sol con un dedo. Habían dos frustrados, dos que yo vi que dijeron, wow, estás defendiendo a 6-9 por estar con la chica. Yo no defendí nada. Yo di contexto. Al final, yo literalmente dije claramente: Estoy dando contexto para que ustedes puedan formular su propia opinión mejor. Eso fue todo lo que yo dije. ¿Eh? 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 Frustrado del diablo, coño. So, esto que está aquí, podemos ir a Google y hacer algo súper rápido. Vamos a TMZ, que son mucho más acreditados. Tekashi69, el ataque a Tekashi69 en el gym. La policía dicen que uno de ellos es un miembro. De una ganga. Y no solo eso. Es miembro de los Latin Kings. Y no solo eso. Es un miembro de muy alto rango. Dentro de los Latin Kings. Son miembros de los Latin Kings. Uno de ellos, siendo un miembro de, ra de alto rango, asalta a Six Nine. ¿Esos eso son gente civiles? Solo no son gente civiles. Ahora, ya si te quieres burlar de que le entraron y le dieron y tú estás feliz por eso, eso. Lo que ustedes quieran. Pero nada más estoy dando contexto ahí de que eran como gente cualquiera que brincaron a Sex. Nada, no fueron gente cualquiera. Yo no hablé de ese tema porque me desaparecí de YouTube. Pero yo estaba supuesto A hacer un video, incluso lo tengo grabado ahí, creo. Pero ya ha pasado demasiado tiempo que no creo que lo voy a subir Al y como está cogiendo espacio, lo voy a borrar ahorita. Pero yo tenía un video hablando sobre la habitación Los chamacos eran latinos, bro. Andar solo no es ser un de puta de verdad. Andar solo sabiendo la vida que escogiste, tú es ser un morón. El diablo. Pensaba que iba a decir mamón. No le estés demostrando ni probando nada a nadie. Te dieron tan duro. Aparentemente que desde que te pasó eso te fuiste de Estados Unidos. <laughs> y te olvidó hablar y cantar inglés. <laughs> está buena esa, yo no know Okay, okay, ok, ok, ya está buena ahora eres el, el más latino y antes no te importaba nada de eso regresaste después de dos meses para atrás para, para USA y eso fue un pequeño altercado con coño no veo dice fanáticos que quisieron irse viral eso eran fanáticos o sea, eso eran una, una pandilla latin kings ok otra historia más esa era la última ok por último Um, hay un par de cosas más que, que quiero decir de Nine, pero aquí tenemos a Rochi contestando un par de cositas. Que me invoquen a Candelier, pero si no me han invocado topo. y, 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 y todos esos tigres que, que paran haciendo nada más vaina de Rochi. A ver, necesito que, que a ponerme rápido. Nine usted puede hablar lo que le dé la gana. A mí no me importa nada lo que usted diga. Y ni me gusta discutir con ustedes porque ustedes viven faltándose el respeto. Yo no ando en eso, ¿me entiende? Es verdad. Yo tengo otra forma de discutir con los muchachos aquí con los tigres de uno. Suerte, a mí no me metes... Espérate, espérate, Rochi. ¿Cómo así que tú tienes otra forma de discutir con los tigres de uno? Yo pensaba que, oye, cuando Rochi estaba hablando, y de mira, una respuesta muy civil, you know, de... de yo no estoy con eso de faltarnos respeto ni nada. Yo no voy a faltar respeto. No creo que me re falten respeto si yo no me voy a meter en eso. Suéltame en banda a mí. Pero luego, ahí él dice: Yo tengo una forma de cómo nos manej manejamos nosotros, you know, aquellos que nos faltamos ese respeto aquí. Él está diciendo otra vaina. You know what I'm saying. ¿Tú me entiendes? Ok. Su vaina. Siga usted en su pleito de su vaina, como usted discute por ahí. ¿Me entiende? Que esas son sus su, su formas. Es más, yo no tengo nada que ver con usted. Oye. No, así está bien, es verdad. Like, suelten a Rochin de tamaño, no lo metan más a él. Six you know, eh, Nine, obviamente, quiso hacer su punto, pero hacer su punto. Tú, you know, bajar, bajar a la otra persona para tú hacer tu punto you know, no, no, no se ve muy bien. Pero sí muestra como la hipocresía y todo. Um, más que todo porque cuando tú miras la situación esta de Six Nine Anuel, ¿verdad? estas cosas sucedieron muchísimo antes de Anuel y Six Nine grabó. Grabar. ¿Y entonces qué pasó ahí? Todo esto era información pública. No me puede decir a mí que fucking Anuel no sabía de esto. Cuando esto era muy polémico en esa época. Muy polémico. Todo el mundo sabía esto. Todo el mundo de hace muchísimos años atrás. Entonces no me puede decir a mi día que él no sabía esto. ¿Qué? Que en que ese tiempo, como Juno you know Wanna Say, X9 era el artista que más pegado estaba. Eh, estaba muchísimo más pegado que Anuel. La carrera de él estaba muchísimo más grande que la de Anuel. Entonces. Como Anuel era súper fan de él en ese instante. Era como, eh, lo más seguro no hizo nada. Y no, él lo más seguro va a ganar. Eh, va a estar todo bien, ¿no? Él no hizo nada. Pero ahora que son enemigos... Es como que, mira, maldito violador. Pero con ese violador tú grabaste. Y todo eso estaba público en ese momento. Ellos hay dos fotos más y luego lo voy a dejar con un último punto. Todas esas historias es que estaba subiendo Anuel... ¿Cómo Yailin y 69, después de que pararon de subir fotos y videos, o sea, en, en sus historias, ¿cómo estaban ellos la noche? ¿Tú crees que se sintieron mal y todo? Están ahí tristes, están pensando qué van a hacer. ¡Nope! Estos tigres están subiendo en la aplicación esa que le he dicho. Síguenos nosotros en Threads ¿eh? que ahí estamos viendo muchas publicaciones. En la aplicación nueva de Meta. AK Facebook. Están subiendo fotos de lo que están haciendo y todo. Y aquí tenemos a estos tigres aquí, loco. Mientras Anuel está... Ya me voy, coño. No, no, espérate. Están ahí en cama y todo. Like, what the fuck? ¿En serio? Para concluir. Anuel. Consejo. Tú vas a perder la guerra con 9. Vas a perder la guerra con 69. Tú no puedes con 69. No puedes. No puedes. No puedes. Cualquier persona que ha seguido la carrera de 6 Nine sabe todas las controversias de 6 Nine, Sabe cómo ese tigre ha troleado a casi todo el mundo Él se ha metido con gente que es otras personas, otros artistas en la misma situación Esa gente harían que, que se bajen y le besen los pies o lo matarían Ahora, en ese tiempo, él troleaba a esos OGs, a estos gangsters y todo Porque él era parte de una pandilla que era muy violenta y que tenía a su gente Que si alguien le, algo le hacían a 6 Nine, toda esa gente, incluyendo a 6 Nine, 9 iban a hacer cosas para atrás ya no tiene esa gente ahí Pero aún así, él siempre ha sido considerado Un troleador Que si eran las guerras con muchísimos de los artistas De LA, que si era la guerra Con muchísima gente de, de, de Chi-Town Las guerras que tuvo en, 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 en Texas, con su gente la, Ese tigre ha ido a muchos lugares donde aquí en Estados Unidos No, deja, no te dejan Entrar a menos que tú pidas permiso Y él ha ido sin permiso porque él estaba con muchísima gente Que podían hacer muchas cosas él es de buscar mucha información, de subir muchísimas historias, de joderte la vida hasta que tú no puedas más. Esa guerra no la va a ganar a Noel porque a Noel es demasiado emotional, muy emotional. O sea, una persona que tiene sus sentimientos en, como en su piel, ¿me entiende? Que todo lo siente fuerte. Cualquier cosita y ya está ahí subiendo 50 historias, se siente ofendido de inmediato. 6 ix 9 no, 6 ix 9 es todo lo contrario. Si están en una persona que entre más tú hablas de él y más atención le das, más le gusta. Es como que se enciende, como que ¡Ajá! ¡Yes! ¡Vámonos, coño! Vende acá a Anuel, a eso es como que ¡Fuck! ¡Coño, tigre sigue hablando de mí! ¡You know what! ¡Coño! Entonces, si yo, si le diera un consejo a Noel es ¡Cállate! ¡Y ya! mucho más si hay información que tú no quieres que Jailyn saque simplemente cállate y ya lo que más pena me da sobre esta situación es es el que verdaderamente pierde en esta situación que es algo que yo no he visto a nadie mencionar todavía es el niño es la niña ese bebé gracias a Dios él no puede escuchar lo que sus padres están diciendo uno al otro pero un día él va a ver esas historias. Un día la va a ver. Un día va a ver como su mamá y su papá se estaban tirando muchísimo. Un día él va a ver los comentarios de, mira, tu papá le pegaba a tu mamá. Están ahí, ya en el Internet. Lo va a ver. ¿Me entiendes? Él va a ver, tu, tu papá cho te chocó a tu mamá a un carro. Él lo va a ver. ¿Me entiendes? Y independientemente de eso, él va a ver que hay un conflicto entre lo, la mamá y el papá, que por lo menos el niño o la niña... No va a criarse de la mejor forma que está supuesto criarse una niña. Y, y eso, da, eso da mucha pena. Eso da mucha pena. Eh. Ah, ahí es donde mi corazón. Yo soy muy, muy sentimental con, con ese tipo de cosas, desafortunadamente. Y ahí es donde mi corazón se rompe un poco. Y you know, me, da, me da mucha, mucha, mucha pen, pena esa niña. Ojalá que las cosas mejoren entre ellos. Ojalá que en un futuro puedan you know, ser buenos padres, por lo menos para la niña. No estoy diciendo que Jailin ha sido mala madre. Uh, no estoy diciendo que Anuel ha sido mal padre, sino que una niña que se cría cuando hay tanto conflicto entre los padres, eso no es la mejor forma de criar a una niña, obviamente. Pero son cosas que pasan en la vida y yo van a tener que intentar de manejar la situación lo mejor que puedan. pero tiene, señores, la parte 2. Vamos a ver si esta es la última parte o si va a haber otra parte. yo no me bueno. saben lo que piensan ustedes en los comentarios. te este invito a darle like, en las y no, en el próximo. ¡Ah!